Porque esto es el tema que yo les comentaba. No les importa ya perder este tema de al público, dinero, etcétera. El objetivo no somos nosotros, son los pequeños que vienen abajo. Y donde siento que van a empezar a impactar mucho, van a ser en los nuevos creativos, en los nuevos influencers, ¿no? Porque el cine como lo conocemos y las series tal y como las conocemos ahora, también van a cambiar mucho. Porque ¿qué es lo que ve la generación Alpha y Z? Ya no ven eso, ya no ven tele, ya incluso el tema de Netflix y demás lo dejan como una segunda entretenimiento. Y el principal, ¿qué es? TikTok. Shorts de YouTube, ¿no? Es lo que ven. Mira, en algún momento del camino, es difícil determinar exactamente cuándo, las corporaciones comenzaron a adoptar este nuevo mantra, una nueva forma de ver los negocios. Esas empresas siempre han buscado influir en las personas para que compren los productos, que a menudo mediante marketing deshonesto y manipulador. Y eso no es de lo que estoy hablando. En esta nueva era, porque se acuerdan como antes era para tratar de que la gente le ponían estas cosas... ¿Cómo era? Estos mensajes subliminales, ¿no? Oye, mira acá, una Coca-Cola. ¿Y cómo ponían las gotas y de repente ponían ahí la palabra sexo? O cosas sin, ¿no? La forma de una mujer ahí, curvilínea en la botella y demás, ¿no? Pero ahora, ¿cómo va? Mira, en esta nueva era, las corporaciones han decidido que los productos ya no tienen por qué resultar atractivos para los compradores. Ya no está en deuda con el cliente, sino que el cliente está en deuda con ellas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a poner los arcoíris, empiezan a poner el postureo moral, el puño y BLM y un sinfín de cuestiones de postureo moral a las marcas? Si no la compras, cuidado. En otras palabras, si lanzan un producto con intenciones progresistas, el cliente va a tener que comprarlo y amarlo incondicionalmente, o este cliente será etiquetado como el enemigo. Amigos, ¿se acuerdan cuando me decían, oye Pablo, ya la universidad cambió a tus tiempos, ¿no? Y esto me lo decían hace apenas como 2019, me parece, ¿no? Que ya estaba muy fuerte el tema de la intervención cultural, incluso aquí en México. Y era una cuestión, amigos, así de, cuidado, Pablo, porque ya no puedes decir las cosas. Hoy en día, cuando comentas, ¿no? En las clases, que hay estas discusiones, que si de género, que si esto y lo demás, y... cuidado, porque hasta te empiezan a inventar cosas de acoso sexual y cosas así, ¿no? Así. Ya, o sea, y se te lanzan todos, y sobre todo toda esta gente, estos hombres que simplemente lo que quieren es congraciarse con las mujeres que jamás les van a hacer caso, se ponen como aliades, ¿no? Mira, se trata de una nueva yuxtaposición grotesca de una relación tradicional entre empresas y consumidores. Durante mucho tiempo he sostenido que las corporaciones no son entidades de libre mercado, sino construcciones socialistas autorizadas y protegidas por los gobiernos. Sin embargo, al menos antes les importaba ser felices a los consumidores para poder obtener ganancias y seguir funcionando. Este ya no es el caso. Y ojo, ¿a qué se refiere con esto de corporaciones como entidades socialistas autorizadas y protegidas por los gobiernos? Ustedes vean lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos alrededor del mundo para proteger a los gigantes, para darles el litio de Bolivia, para poder brindar el control energético a los gigantes petroleros en el Medio Oriente donde haya petróleo, para poder ganar este tipo de mercados que, cuidado, ¿no? Ahí sí es, ese sí es socialismo, pero de ricos. Para mejor ejemplo, si tú vives en México, pues, ¿quiénes son los que mamaban de la teta del Estado y que eran verdaderamente protegidos y hacen las leyes y tienen los lobbies, ¿no? Por ejemplo, las empresas cerveceras, pero solo esto, Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma, que ya ni siquiera son mexicanas y pertenecen a estos conglomerados internacionales, ¿no? A B&B, pero esto... las cementeras, las de metalurgia, las mineras, ¿no? Están protegidas con el gobierno, ¿no? Y en verdad, ¿qué pasa con la competencia? Pues los impuestos no les van a permitir crecer, y mucho menos estas gigantes. Así que
¿Qué va a pasar con esto? Hoy en día, estas corporaciones tratan a los consumidores como esclavos en una plantación. Se les debe de decir qué comer, qué beber, qué amar, qué odiar y qué pensar. Basta con mirar lo que está sucediendo cuando los consumidores rechazan una ideología del despertar o el DAI en el marketing corporativo. Porque en casi todos los casos, esa empresa junto con los medios del establishment van a atacar a sus clientes tachándolos de racistas, intolerantes, misóginos o fascistas, ¿no? Que es lo que empezaron a decir tanto esta actriz, esa actriz, ¿no? La Blancanieves, la nueva, la directora, todos, ¿qué decía la Capitana Marvel en su momento? Lo mismo, o sea, ¿por qué rechazan? Es que son misóginos, es que esto, y se lanzaban en contra de la mayoría de los consumidores de aquel producto. Es que son tontos, es que es esto, es que no les gusta. Por oye, ¿cómo atacas al cliente, a tu público? Argumentan que si un grupo de clientes no le gusta el producto debido a un mensaje político, entonces no quieren a estas personas como clientes. Con orgullo señalan a estas personas la puerta. Y luego, cuando sus productos fallan y sus ventas implosionan, una vez más, culpan a los intolerantes y a los racistas. Oye, pues quieres vender algo, pero no quieres, o sea, estás escupiendo a ellos que les quieres vender algo, ¿no? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? El tema de Acolyte, cancelaron el tema para los juguetes, ¿no? Porque obviamente la gente iba a ser un fracaso total. Un fracaso en el contexto de que nada más, quizás algunos verdaderos coleccionistas lo iban a comprar. Para el público en general, ¿ustedes creen que iban a consumir ese tipo de juguetes? Pero el tema de los juguetes de la Sirenita, ¿no? De la nueva serie. Fracasaron. La verdadera razón por la que las corporaciones ya no les importa, bueno, por supuesto, el primer instinto de todos sería señalar que este tipo de empresas se están autodestruyendo. No se puede tratar a la mayoría de los compradores como si fueran leprosos, contagiosos, y esperar seguir generando ganancias. Al final, estas corporaciones, pues, morirán. Pero dicho esto, me gustaría sugerir tres teorías alternativas. La primera teoría. He hablado mucho en el pasado sobre el ESG, ¿no? Que es esto que dice BlackRock y que dicen todos para prestar dinero e imponer este tipo de políticas, que son el tema de gobernanza, tema social y ecológico, ¿no? Que tienes que ser completamente neto cero, verde. El tema social es todo esto del DAI. El tema de gobernanza es donde, pues, el gobierno tiene que hacer cuestiones acá, ¿no? Y para que haya este tipo de ideologías, este tipo de inclusión. Bueno, como fracasó como herramienta para consolidar el poder, los globalistas, a través de estos grupos como el Consejo para el Capitalismo Inclusivo, ellos pensaban que podían unificar a las corporaciones bajo este paraguas de préstamos ESG y luego usarlos como un monopolio de influencia para presionar al público a someter a estos ideales del despertar. El público se resistió en este programa y expusieron su agenda. ¿Sacó lo que decía Larry Fink en su momento? Es que tenemos que cambiar los comportamientos de la gente, tenemos que hacerlo, ¿no? Oye, ¿cómo que cambiarlo? Sí, ¿no? Para que la gente empiece a decir adiós a la carne, ahora sí, completamente quiero consumir insectos, pasta alimenticia de lodos vegetales con ahí algunos, ¿no? O sea, dices, ¿qué? ¿Cómo? Fracasó. De hecho, ahorita lo que acaba de salir es que el tema de la carne de laboratorio y la carne imitación, dígase ahí con algunos lodos vegetales u otras cosas, porque no ha bajado de precio y sobre todo es asqueroso, ¿no? La gente no lo está consumiendo. Esto en las hamburguesas de ese tipo fracasaron en McDonald's, en Burger King y en todas partes donde intentaron meter ese producto. La gente no lo quiere y ellos siguen tercos y redoblando esfuerzos. Pues vamos a seguir metiendo las películas, ¿no? Vean ustedes todas las películas de niños hoy en día, ¿no? ¿Cómo meten ese tema de lo de la carne? O sea, es más claro ni el agua. Mira, pero ¿qué sucede con los criterios ESG? ¿Fueron solamente una prueba beta? Y si el objetivo real fuese convertirse en comunistas absolutos y convertir a los gobiernos y a los bancos centrales en la principal fuente de financiación ESG,
En otras palabras, ¿qué pasaría si estas corporaciones saben algo que nosotros no sabemos y esperan que los gobiernos intervengan y la salven con un rescate perpetuo de la conciencia? Cualquier empresa que se atenga a la línea en lo que respecta a esta política progresista se va a salvar. Cualquier empresa que no lo haga se verá obligada a quebrar, ¿no? Amigos, en este contexto es, por ejemplo, yo les decía, ¿no?, que el sistema económico, como lo conocemos, ya se agotó. O sea, es una cosa donde es muy difícil, es parche tras parche tras parche, pero ya está muy agotado. ¿Qué va a venir? Porque viene la automatización laboral, viene el tema donde obviamente mucha de la gente ahora sus trabajos van a perder el sentido. Vean lo que están haciendo, por ejemplo, estas inteligencias artificiales tipo ChatGPT, otras como Midjourney y demás, ¿no? En donde pues muchas cuestiones de los artistas, los actores, los que hacen doblaje, o sea, estas cosas, y dicen, ya vamos a sacar ChatGPT 5, que va a tener capacidades como si fuera alguien de grado de doctorado. ¿Cómo? Lo que tú le escribas te lo va a dar luego, luego. Así. Esto de crear una página web, lo escribes, te va a dar el código y tú mismo la vas a poder hacer. Ya esto, muchos de los que se metieron al tema de la creación de videojuegos, esto todavía falta algunos mañanas, pero el código, ¿no?, estas cosas tú les vas a decir, y ahorita ya hay muchos ejemplos de ello, ¿no?, donde tú le dibujas, a ver, cómo quieres que sea tu página web, ¿no?, y te la hace. ¿Cómo quieres y es lo que decía Jensen Huang? No es que yo me lo esté inventando. Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, la principal corporación en total, ¿no?, es la que mayor, ¿cómo se le dice?, capitalización del planeta tiene, superando a Microsoft, a Apple, a todas, a Tesla sobre todo, ¿no? Es la que más capitalización tiene. Él decía, cuando le comentaron, oiga, ¿y usted sugiere que los chicos y los jóvenes estudien esto para codificar y demás? Y decía, no, todo lo contrario, tienen que ser creativos, porque las herramientas que nosotros estamos construyendo ya no se necesita esto, porque son el puente entre la máquina y lo que puedan interpretar a la creatividad de la gente, ¿no? Entonces, tú lo que pienses y lo que quieras hacer, ellas te van a entender y van a hacer realidad esto que tú quieres. Ahora imagínense, ¿no?, por ejemplo, un director de una película de cine, de un cortometraje y demás. Imaginen, porque siempre es así, tienen a su equipo y quiero que me hagas esto, esto, esto y lo otro, ¿no? Ahora ya no se van a necesitar un equipo tan grande para el diseño, los adornos, ¿no? Van a decir, con algunos cuantos creativos que estén utilizando este tipo de herramientas, van a crear algo magnífico, ¿no? Y va a ser, oye, wow, la calidad del cómic, la calidad de esto, lo cambia absolutamente todo. Amigos, ¿y qué va a pasar con la gran mayoría de la gente? Por eso aquí lo que están diciendo es que quizás las empresas saben que todo va a cambiar y por eso ahorita ya no les importa esto, ¿no? Yo les decía en su momento, cuando llegue este cambio, cuando llegue este reseteo, este technade, en donde es como una especie de feudalismo tecnológico, ese va a ser el momento en donde de verdad el tema del dinero como lo conocemos va a cambiar. Muchos han dicho, Pablo, es que sin consumidores, ¿qué onda, no? Porque si no tienes empleo, ¿cómo vas a comprar, no? Piensen en esto. ¿Qué es lo que quieren muchas de estas páginas y demás de las redes, no? Es tu tiempo, ese es el valor para ellas, que tú consumas en tiempo de visualización, en tema de clics, ¿no? Cuando cambie esto, mucho va a ser ello, ¿no? En donde pues vas a recibir quizá una especie de renta básica universal, pero las empresas que sobrevivan van a ser solamente las gigantes corporativos. ¿Hacia dónde va el tema, por ejemplo, de los alimentos? Ustedes vean lo que está pasando en el mundo con la búsqueda de este neto cero, ¿no? Pero ¿quiénes son los que están invirtiendo enormes cantidades en comprar toda esa tierra? Vean a BlackRock, en Estados Unidos el señor Gates. Vean lo que está pasando con eso, ¿no? Y al final van a estar quebrando a todos los pequeñitos. ¿Y quién se va a apoderar de la producción de los alimentos? O sea, en ese mundo vas a consumir esto, pero olvídate de
tu filete de carne. Olvídate, ¿no? Sí va a haber algo similar, pero vas a tener que pedirlo. Ahí, pide en línea, te va a llegar el dron y ahí vas a tener tu ración, ¿no? De lodos vegetales. Convertido, claro, en una versión como si fuera McDonald's. Y la gente lo va a consumir. La cosa es cuánto va a vivir la gente de aquel momento. Ya no creo que vayan a durar más de 80, 100 años, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente ahora y todas estas cosas que quieren imponer de cuestión de belleza? Ustedes vean, ¿no? Esto de las plus size que están tratando de imponer y que eso es bonito y que demás. Y espérate, porque no es realmente sano, ¿no? Ahora con estos consumos de alimentos super altamente procesados, ¿qué va a pasar? ¿Qué no es acaso más sano algo natural en lugar de altamente procesado? Ah, no, pero es que estás ayudando y salvando al planeta. Consume esta carne de laboratorio. Es un producto altamente procesado, lleno de químicos para que te sepa a algo, ¿no? Ahora, teoría número 2. ¿Qué va a suceder si las grandes corporaciones actuaran como si no necesitaran satisfacer a los consumidores porque a sus líderes se les ha dicho que el sistema se derrumbará en el corto plazo? ¿Qué sucederá si han abandonado su mandato de buscar ganancias y se han convertido en vendedores de propaganda porque saben que las ganancias ya no importan? Si la economía está a punto de sufrir esa desestabilización similar a la Gran Depresión o algo peor, entonces esto puede explicar por qué los directores ejecutivos de las empresas han permitido que sus productos y relaciones públicas se descarrilen. Teoría número 3, ¿no? Eso que les acabo de decir es lo que les digo. ¿Existe entonces, sí, la posibilidad de que en este concepto del cliente como sirviente contratado por las empresas sea un paso intermedio hacia el futuro orwelliano? La idea de una economía colaborativa promovida por el web, ¿qué sucederá si el hábito del internet avergonzara a los consumidores para que acepten cualquier producto que reciban y que tengan como objetivo aclimatar a la población en una cultura en la que la libre elección del mercado desaparezca por completo? La economía colaborativa, construida en torno a una sociedad sin efectivo, cashless society, ¿no? Donde todo es digital, donde el gobierno proporcione todo mientras que usted no posea nada. El principio de esta propiedad privada se va a evaporar, y en este tipo de entorno, el público tendría que conformarse con cualquier comida que se le dé, cualquier vivienda que se le dé, cualquier herramienta que se le dé, cualquier trabajo que se le dé, cualquier entretenimiento que se le dé, etc. Y piensen en cada una de estas cuestiones en donde, para la gran mayoría, en dónde está al alcance el tema de una vivienda, por ejemplo, ¿no? Se está viendo prácticamente inalcanzable. El tema de un trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando cuando está cambiando en un contexto muy acelerado la suplantación de actividades que en temas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los administrativos, ¿no? Que ahora, pues este tipo de herramientas como lo que les decía de ChatGPT y demás, pero ahora metidas y dándole poder a herramientas, ¿no? De software. Lo tienen en Microsoft, lo tienen en las Google Docs, lo tienen en muchas partes donde te pueden llevar a cabo, pues, todo, ¿no? Oye, hazme el resumen de este correo, dime quién es y demás, ¿no? Y te lo resuelve la máquina sin que tengas que tener un asistente personal. Claro, todavía falta para que en verdad digas ya lo hacen completamente o que esté al alcance del público de una manera fácil sin necesitar llegar a una herramienta donde contratas, ah, mira, contratas un asistente personal virtual, pero que te dé todo, ¿no? Y yo no tenga que hacer nada, porque son los verdaderos que están detrás de todo esto, los que saben hacer al 100% eso, ¿no? Pero, ah, toma, una cuota al mes, ¿no? Y adelante. ¿Qué va a pasar cuando esto esté inalcanzable? ¿Ven por qué entonces van a tener que cambiar un entorno? ¿Y cómo le hacemos para este tema, no? Claro, debe de haber algo que mueva completamente a las sociedades para que digan si lo necesitamos. ¿Qué tal una tercera gran intervención mundial por la democracia? ¿Ven hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el juego final? Cuando a las personas se les dé algo, se espera que éstas estén agradecidas por ello, sin importar lo que sea.
Es decir, la economía colaborativa va a generar una mentalidad de esclavos en la que todos deben de estar contentos con lo poco que tienen. Si se quejan, bueno, serán pequeños monstruos desagradecidos con los que hay que lidiar, ¿verdad? Y así es como el mundo corporativo está tratando al público ahora mismo. Imaginémonos cómo serán las cosas en la próxima década si permitimos que esta tendencia continúe. Las corporaciones no pueden obligarnos a comprar su basura day a día de hoy, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana los gobiernos les dieran este poder? ¿Qué pasaría si se convirtieran en los únicos proveedores? Porque de eso se trata realmente la guerra cultural. Es lo que les digo. Vean lo que está pasando con el tema de los videojuegos, en donde la gente dice, ya, ¿por qué lo mismo y lo mismo? Y muchos estudios al final empiezan a quebrar y todo. Pero los gigantes y los que poseyeron y se hicieron con todos estos estudios, ¿qué están controlando? Y cada vez más, ¿no? Es imposible que un estudio independiente la haga si no perteneces a esto. Y si perteneces a estos, pues tienes que doblar la rodilla y meter todo lo que ellos te piden. Y no puedes hacer algo verdaderamente creativo, porque no, así no puedes hacerlo. Se van dando cuenta. Y así, de esto se trata realmente la guerra cultural. Hay personas que quieren abrazar el sistema distópico. En su mayoría es esto. Aquí lo ponen como izquierdistas, pero yo más que izquierdistas les pongo como los despertados. Porque si fueran verdaderamente de izquierdistas, irían en favor de cuestiones de izquierda, de lo que es el individuo, de lo que es la gente, de lo que es el tema de los derechos laborales, ¿verdad? Y personas que ven este sistema por lo malvado que realmente es. Hay personas que quieren perpetuar este culto a este despertar y personas que lo quieren boicotear. No importa los escépticos que sigan ignorando esta guerra cultural, son restos flotantes que flotan sin rumbo en estos mares de la historia. No les importa esto ahora, pero les importará en un futuro cercano cuando su libertad de elección desaparezca por completo, ¿no? Amigos, ¿ustedes qué piensan de esto? Déjenme ir con ustedes, espero que por favor no se me vayan a estar peleando por acá. Están diciendo, miren este, yo dejé de seguirlos desde el Mundial de Rusia, donde no ganaron nada y se fueron a festejar, dice Javier. Imagínate que te refieres a la selección mexicana. Mira, los bad hombres y la mercadotecnia no me afectan, soy totalmente palacio, dice Jesus. Como en Cuba, dice Mr. Silverado, teoría 2, debido a que los ultramillonarios se están preparando con bunkers y no se ve que nadie baje las armas, y no creo que el expresidente no cambie nada. Canal World Class, Bossiter Sub, dice Bark Wolf. Por tiendas de juguetes llenas desde hace años de mercadería de Star Wars y Marvel que nadie quiere. Otra prueba de que el wokeismo, si es lo que dicen ahora, ¿no? Go woke, go broke. Salto a los sonidos más seguido, me los ponen en su ritmo, dice Max 5 Tech. Los vertados, puro friki, dice Juan Herrera. Pues ahí está, amigos. Voy a dejarlo hasta acá. Nos vemos al ratito en el próximo videoprograma en vivo. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes. Ahí estaba este tema que quería tocar. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? ¿Hacia dónde creen que nos esté llevando este sistema? Porque, como dicen, no parece que les importe que pierdan dinero, que pierdan cuota de mercado, que lleven a la ruina lo que en su momento se construyó como algo, sino todo lo contrario, ¿no? Parece que todo lo, no pueden crear nada nuevo, pero sí tomar lo anterior y destruirlo. Para La Granja Humana MX, se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, compartan en sus redes sociales. Si les gustó, dejen un pulgar para arriba. Y también, si pueden ayudar a este canal, únanse como miembros del canal. Nos vemos hasta la próxima. Aquí está también mi Patreon, por si me quieren apoyar. Cuídense mucho, amigos, que tengan un excelente viernes. Pásensela bien, con medida. Nos vemos hasta la próxima.